Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a otros asuntos. Al menos 22 internos resultaron lesionados y 5 más requirieron ser hospitalizados después de una riña entre dos grupos rivales al interior de la cárcel de Cancún. El enfrentamiento comenzó cuando un grupo de reos intimidaban a familiares de otros presos. Incluso pretendían cobrar por el derecho a visitarlos. De los gritos pasaron a los golpes. La Secretaría de Seguridad Pública enfatizó que aplicarán el reglamento interno y no tolerarán que los reclusos rompan la tranquilidad y, por supuesto, la seguridad que dicen pues prevalece en esta cárcel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.